perfil de en donde vas situando a Adán Augusto con sus reservas y a Claudia Sheinbaum, estás diciendo una continuidad. ¿De qué continuidad estamos hablando? Es decir, para entender esta posición de estas dos corcholatas, tenemos que entender en qué momento ideológico, en las acciones, en las decisiones, en el plan de gobierno, en el proyecto, ha llevado López Obrador a nuestro país. ¿Cómo ves? ¿Estamos en un centro izquierda? ¿Estamos en una izquierda sin extremismos? ¿Cuál es el momento ideológico que está pasando en estos momentos el país, cuando estamos a unas cuantas horas, Arsinoé, de celebrar y de festejar el quinto aniversario de ese triunfo histórico, que es un triunfo popular, es un triunfo abrumador del poder popular, llevando a López Obrador a la presidencia de la República? ¿Cómo sitúas al presidente en estos años de gobierno, ideológicamente, hacia dónde ha llevado su gobierno, sus acciones, sus decisiones? Bueno, sin duda que es una discusión muy atractiva, sobre todo para los que son afectos, ¿no?, a esos debates teóricos abstractos. Yo me incluyo entre esos. Muchas veces a la gente no le interesa tanto ese tipo de discusiones. Hemos tratado inclusive contigo en otros espacios la cuestión del perfil político ideológico del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación. Hemos dicho más o menos genéricamente que se trata de un gobierno de centro izquierda. Hemos deslizado algunas otras definiciones como liberalismo nacional popular, liberalismo disruptivo, pero o progresismo, ¿no? Que digamos, eso, sobre todo cuando hablamos de México hacia el exterior, la categoría de progresismo nos ayuda para que en el exterior, que desconocen la realidad concreta de México, puedan más o menos ubicarse en las coordenadas ideológicas del gobierno actual. Pero sí, vamos a dejarlo en centro izquierda, ¿no? Apuesta por el apoyo a los más débiles, a los más pobres, ¿no? En esa consigna que condensa, a mi juicio, el obradorismo, por el bien de todos, primero los pobres, pero no de manera acelerada, ¿no? Que sería, pues, básicamente el planteamiento de una revolución, ¿no? Sino de manera progresiva y controlada, ¿no? Que es Sí. digamos, es el elemento característico del liberalismo en relación con el cambio. Es decir, hay el planteamiento de un cambio controlado, progresivo, ¿no? Y que apuesta sobre todo al tema de la conciencia, ¿no? Por eso se habla de revolución de De las las conciencias. conciencias. Y a través digamos, de los mecanismos demoliberales, electorales clásicos, ¿no? Es decir, allí se inscribe, digamos, el obradorismo en esa coordenada de la centroizquierda. Ahora, lo que tú preguntas es muy bueno, porque lo esencial, como tú bien dices, es el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí. Y esto sí lo entiende la gente sin tanto adorno teórico. Si van a ser 6 años, bueno, no, de 5, porque se define el candidato en este año, es decir, a un año de la elección federal, que pues hemos tenido un gobierno diferente, ¿no? Honesto, humanista, que no se dedicó a derrochar el dinero público ni a aumentar su riqueza personal, ¿no? O la riqueza personal de los dirigentes y sus respectivos aliados. Puede parecer poco, pero en un país como México, te lo digo, es muchísimo. Y de hecho, hace poco, en una entrevista con el Chamuco, el presidente del partido, Mario Delgado, pues hizo ahí un inventario de los logros de la 4T, y realmente es muy impresionante, ¿no? El tema del crecimiento que es de México, que es mayor al de Estados Unidos. Estamos creciendo, me parece, con una tasa de 3.1%. El fortalecimiento del peso mexicano como ninguna otra moneda en el mundo. Generación de empleos, aumento del 90% del salario real, ¿no? 7 de 10 familias recibiendo programas de bienestar, inversión pública, inversión extranjera directa sin precedentes, etcétera, etcétera. Se sustrae, yo creo que esto es muy importante y lo hemos platicado también en otros programas, al Estado como el principal violador de derechos humanos. Eso no significa que pare la violencia,
porque de hecho no ha parado, como lo hemos visto. Allí claramente la 4 tiene una deuda muy importante en relación con seguridad, pero el hecho de sustraer al Estado, ¿no?, como el principal violador de derechos humanos, que era la norma, la regla en las administraciones anteriores, eso ya éticamente es muy significativo. Y lo más importante es que está en marcha una revolución de las conciencias, ¿no?, muy profunda. Hay una irrupción, ¿no?, del pueblo en la cosa pública, y tampoco es cualquier cosa para un país tan atrasado en materia de democracia como lo es México. Así que, bueno, más allá, digamos, de esos posicionamientos ideológicos abstractos, la expectativa de los mexicanos, de la ciudadanía, es que el próximo al mando abrace ese legado obradorista en el respectivo ejercicio de gobierno. A mí me parece que el de Andrés Manuel fue un gobierno de salvación nacional, ¿no? El fisgón, el compañero Rafael Barajas insiste mucho en ello. Y el que viene, ¿no?, si gana la elección federal, que insisto que se antoja insalvable, debería ser un gobierno de profundización e institucionalización del cambio. Aunque, bueno, vendrá el desgaste, la resaca de la elección interna, ¿no? Es probable que todos estos espectros ideológicos perduren al interior del partido, pero no necesariamente representadas por las mismas personas. No creo que habrán rotaciones importantes y relevos generacionales en varios flancos. Estamos entrando en los últimos minutos, Arsinoé, pero